Buenas gente, ¿qué tal estáis? Después de una semanita, otro nuevo vídeo aquí al canal. Como veis en la miniatura, en el título, trucos para principiantes. ¿Cómo hacerlo con vapeadores más low cost? Más pequeñitos, más tipo pod, más rollo claromizadores enanos, ¿vale? Como estos que veis aquí y como este que veis aquí. Esto es un pod y esto hace más bien como si fuese una función de un pod, ¿vale? Con su pulsador aquí, su resistencia enana. Chicos, hoy os vengo a hablar sobre estos trucos y sobre esto, ¿vale? Esto ya os hablaré al final de ello y demás. Os diré de dónde viene, qué es la función que tiene esto y demás. Así que bueno, chicos, vamos a empezar. Antes de nada, chicos, antes de empezar con el vídeo, quería avisaros de que hay un sorteo. O sea, ahora mismo entráis abajo en el link que está en la descripción, en primera línea. Así que, pues nada, chicos, simplemente le tenéis que dar ahí al enlace y seguir las instrucciones. Para que sepáis cuáles son para mí los trucos de principiantes. Pues una cascada, un fantasma y un aro. Cómo aprovechar la máxima cantidad de vapor con estos cacharritos más pequeños, por así decirlo, ¿vale? Esto es más pequeñito, lo cual vamos a tener que estar tirando un poco más de tiempo para que se asemeje un poco la cantidad de vapor a la que solemos exhalar con vapeadores así más convencionales. Voy a empezar con el pod, ¿vale? Esto es un pod que vienen así con recargas desechables, ¿vale? Pues estos dos productos, chicos, son de la marca IQ, IBIQ en Instagram, creo que es, os lo dejaré aquí abajo en la descripción para pues, si le queréis echar un vistazo. Estos cacharrines son más para ir a lo discreto, te cabe en cualquier lado, en el bolsillo de la camiseta, en el bolsillo trasero, donde sea, ¿vale? Y es simplemente para que os hagáis una idea de cómo os voy a enseñar a hacer los trucos, con qué tipo de vapor, ¿vale? Es un vapor menos denso, eso sí, pero sirve también para hacer trucos. Como veis, he tirado lo que he tirado y ha salido el vapor que ha salido, pero aún así se pueden hacer trucos. Chicos, para hacer este tipo de trucos, el fantasma no tiene ningún misterio, ¿vale? Con los pods, es simplemente con el vapeador normal, te tienes que guardar en la boca el vapor para que a la hora de hacer el fantasma ya sea vapor directo. A la hora de hacer los aros, tienes que soltar una mínima cantidad por la boca primero. No es como con un mod normal que haces... ¿Sabéis? Es como una manera un pelín más distinta de la forma de la que yo hago los aros normalmente. Es simplemente inhalar. Soltar un hilito de vapor y luego eso hace que el vapor ya más denso, bueno, dentro de lo que cabe obviamente, el vapor ya más denso esté ya en la boca o más para afuera, ya me entendéis, o sea que no está aquí abajo en los pulmones, sino que está ya más por la garganta y a la hora de hacer los aros os van a salir mucho más densos que si lo hacéis del principio, como en este caso. Esta es la manera que no debéis hacerlo. Si os fijáis, ¿vale? Ahora cuando lo vuelvo a repetir, la manera que yo os estoy diciendo ahora mismo va a ser totalmente distinto a lo que acabáis de ver aquí, que los primeros aros no se veían nada. También hay que destacar que el vapor no es que salga casi nada de eso, pero para que veáis que se pueden igualmente hacer trucos. Si os lo compráis porque estáis dejando de fumar, porque os gusta de vez en cuando no tener que estar rellenando líquido y os gusta algo pequeño para salir a la calle y simplemente vapear nicotina. Y pues por lo que sea, por X, igualmente se pueden hacer trucos, ¿vale? Esta es la manera correcta
¡Hostia puta, qué araña! ¡Qué arañaca, chaval! ¡Qué arañaca tú! Mira esto, chaval. Joder, hermano. Que la tenía en mi cabeza, ¿eh? Me he rayado muchísimo. Ya está, ya está. De aquí a Spider-Man un paso, tío. Me cago en todo, qué susto, chaval. Joder, hombre, que si la voy a matar, chaval. Hombre, que si la voy a matar. A tomar por culo la araña. Venga, a fregar. Hola, soy María José. Me gustan los libros. Soy taciturna. Vegetariana. Animalista. Bueno, y ahora después de este pequeño inciso, os voy a enseñar de qué manera lo tenéis que hacer, ¿vale? Primero, cogéis el pod, el mini vapeador, lo que queráis, como queráis llamarlo. Inhaláis un tiempo, ¿vale? Quedad tranquilos que no se os va a quemar. Tampoco estéis ahí 5.000 horas tirándole ahí, ¿vale? O sea, con control. Le vais dando. Y luego echáis un hilillo de vapor y hacéis los aros. Habéis visto y siguen aquí los aros, o sea, aguantan, ¿sabes? Es como vapor normal, o sea, no se estéis rayando, ¿vale? Que si luego decís que los aros no me salen porque son poco densos y no sé qué y no aguantan. Chicos, es práctica, o sea, ya os lo he dicho mil veces. Esto no necesitáis un vapeador de 300 euros para que os salgan los aros, ¿vale? Podéis practicar hasta con esto. Pero bueno, vamos a darle turno a su hermanito mayor, ¿vale? El que me han enviado. Bueno, chicos, esto es más como un vapeador electrónico, ¿vale? Pero es bastante raro porque simplemente tiene aquí tres potencias. No sé si se puede pillar esto. Ahora está en la potencia medium, ¿vale? Y si le dais tres veces, ¿vale? 1, 2, 3. ¿Ves? Baja a low. 1, 2, 3. Sube a mediano. Y 1, 2, 3. Sube a high, ¿vale? Yo esto lo recomiendo en mediano. Tiene aquí abajo la ventilación regulable y lo podéis regular de esta manera. Así o así, ¿vale? Ya sabéis que no lo hacéis del todo porque si no al final la resistencia va a decir hasta aquí y se va a quemar y os vas a ver a caca. Así que pues nada, yo lo tengo en uno y un poquito, en un agujerito y un poquito, y esto va así. En comparación con el anterior, bastante más, para que engañaros, bastante más. Yo si tuviese que llevar uno encima sería este. Encima le puedes cambiar el sabor, tiene más tanque y demás, o sea... Y es igualmente, es que es enano, o sea, a ver... En comparación con la mano, ¿vale? Parece bastante grande, pero es que no lo es, o sea... Es que me sobra, o sea, mirar, es que no es nada, o sea... No es nada. Y bueno, chicos, con esto es básicamente como con el anterior, seguir los mismos pasos. Os voy a hacer así algunos truquitos para que veáis así más o menos la dinámica y todo eso. Y pues nada, pasemos con los trucos. Bueno, chicos, pues como veis, con vapeadores pequeños para principiantes, si
queréis dejar de fumar o lo que sea, también se pueden hacer trucos. Ya de aquí podéis avanzar, podéis comprar algo mejor, ¿vale? Pero bueno, con los pods de cualquier estilo, de cualquier tipo, también se pueden hacer trucos, ¿vale? Siempre que me envían cosas así, trato de haceros un vídeo algo más interesante, no en plan, oye, mira, me han enviado esto que me gustaba y pues mira, esto es de esta resistencia, tienen estos miliamperios. Pues no, a mí me gusta traeros algo más interesante, ¿vale? Que simplemente deciros de qué es cada cosa, de qué está hecho y poco más. Simplemente esto te da buen golpe de garganta, te da buena sensación y también se pueden hacer trucos con esto. Así que, pues nada, tendréis igual algún clip por Instagram que ya subiré con estas dos cositas, ¿vale? Y para que veáis que se pueden hacer trucos perfectamente sin andaros complicando la vida ni nada de eso, gastándoos un montón de dinero. Eso sí, lo único que no me gusta de este pod, chicos, es que la resistencia, el cartuchín, no se puede rellenar. O sea, no, se te gasta y no lo puedes rellenar tú hasta que te sepa un poco más a quemado. Esto simplemente es así, compras cartuchitos y los vas poniendo. Pero, oye, ¿qué se lo va a hacer? Pero eso sí, es cómodo, es enano, o sea, es que esto parece un... yo qué sé, tío, una paleta de estas de... ¿sabes? De bajarte la lengua del médico y tal. Y es que esto más pequeño no puede ser, o sea, es que mirar esto. Mirar esto, por favor. Nada más que deciros, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Espero que sea bastante pronto. Pues nada, chicos, ya sabéis, seguidme por mis redes sociales. Estamos ahí a full con el sorteo, que el primer día ya lo habéis petado. O sea, lo habéis petado. Así que, pues nada, me gustaría que llegásemos a un número bastante más grande, ya que lo estoy compartiendo aquí por YouTube. Me veis un poco de más gente que en Instagram. Eso hay que reconocerlo. Así que, pues nada, se vienen bastantes cositas con otras marcas. Espero que se vengan muchos más sorteos dentro de nada. Quiero hacer un sorteo cada dos semanas, cada mes, mínimo. Así que, pues nada, nos vemos en el próximo vídeo. Y se acabó.